Como Pedro Antonio Pérez Corral fue identificado el adulto mayor que falleció tras tocar una cerca eléctrica en zona rural del municipio del Paso Cesar. Según se conoció, el hombre de aproximadamente 75 años transitaba por la zona con un bulto cargado de comida y llevaba también un balde. Al parecer iba a volarse el desmayado, pero infortunadamente lo mató la descarga eléctrica. Campesinos de la zona, al percatarse del infortunio, decidieron dar aviso a las autoridades que en la finca Boyaver, ubicada a 3 kilómetros del casco urbano del municipio, vía que comunica el corregimiento El Carmen, permanecía un cuerpo sin vida. Inicialmente, miembros de la policía hicieron presencia en el lugar hasta que investigadores judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía arribaron y se encargaron de realizar la inspección técnica del cadáver.